Estamos en una época crucial donde reaparece en la escena política mundial la extrema derecha. No es casual, luego de aproximadamente 30 años de reinado posmoderno, nos ha dejado un vacío existencial en los vínculos humanos, en las formas de entender la vida en las formas de entender la amistad, el amor y también en el ámbito del trabajo, ¿no? la precariedad laboral, la incapacidad de planificar eh, cualquier ámbito de nuestra vida, sea eh, la pareja, sea el estudio, sea cómo, cómo realizar, digamos, la actividad humana eh, no de acá a dos meses, sino de aquí a una década, esa incapacidad de planificar la vida que el postmodernismo y todas las metafísicas post han celebrado como el advenimiento de un reino de libertad, en realidad nos han dejado un vacío existencial muy fuerte. ¿no? Hay una crisis de representación política no solo en América Latina, sino en los principales países de Europa Occidental, incluso en la metrópoli que gobierna al mundo, que es el imperialismo norteamericano. Hay una crisis evidente de representación política y una disputa. ¿Quién llena ese vacío existencial que nos dejó el mal llamado estado de bienestar? que duró apenas 30 años en el caso europeo, o los mal llamados populismos latinoamericanos o experiencias nacionales populares, en un sentido no tan peyorativo, en América Latina. Ese vacío existencial, esa ausencia de alternativa frente al predominio mundial del mercado capitalista y del sistema capitalista mundial, está en disputa hoy en día. ¿Quién va a llenar ese vacío? Nosotros somos de la opinión que la lucha de clases, parafraseando aquel viejo pensador enciclopédico de la antigüedad tan admirado por Marx, Aristóteles, la lucha de clases le tiene horror al vacío. Y por lo tanto, ese vacío que, al que nos condujo el discurso postmoderno y las prácticas que eh, que venían asociadas a la legitimación del mercado capitalista, a la mercantilización de la cultura, a la mercantilización de los saberes, la mercantilización de los vínculos humanos, el posmodernismo no fue una realidad, fue el discurso que legitimó esa realidad, fue el discurso que legitimó esa mercantilización generalizada. Ese vacío que nos deja pendiente, alguien lo va a llenar. Bueno, aquí aparecen los discursos de extrema derecha. ¿no? Acá aparecen los discursos de, de algunos mamarrachos, cachivaches, como los denominamos en el sur de nuestra América, en un lenguaje coloquial, callejero, como cierto neonazismo bananero al estilo Bolsonaro en Brasil, o incluso en Francia Le Pen cierto discurso misógino, eh, homofóbico, endocéntrico, supremacista de la supuesta superioridad de, de los anglosajones blancos rubios de ojos celestes del presidente de los Estados Unidos, ese discurso de extrema derecha viene a llenar un vacío y mucha gente progresista, laica formada en los cánones del racionalismo ilustrado, se siente anonadada porque de golpe aparecen posiciones que parecían de los documentales históricos de hace varias décadas. Entonces, ese discurso extrema derecha viene a promover para utilizando la etimología de la palabra religión, una reunión, una religazón, el religare, una religazón, una recomposición de los vínculos comunitarios. Lo que pasa es que lo hace apelando a un antimodernismo extremista, sectario, fundamentalista, eh, es fundamentalmente reaccionario, ¿no? Con un discurso en el terreno económico absolutamente empresarial, banquero, eh, patronal, explotador, sustentado incluso eh, en una combinación de un discurso antimoderno en el plano cultural con un neoliberalismo furioso en el plano económico, ¿no? una, eh, digamos, el refrito de las, los viejos axiomas dogmáticos y absolutamente falsos de la economía neoclásica, del monetarismo en todas sus formas, que desde hace como mínimo 50 años se vienen aplicando con este, este mito de que para bajar la inflación hay que congelar los salarios, hay que disminuir el déficit fiscal, es decir, hay que desmantelar el hospital público, la educación pública, la asistencia a, a la fuerza de trabajo laboral que ya tiene un número de años y por lo tanto se los deja sin sus jubilaciones, por las que aportaron durante décadas. Este, esta combinación de discurso antimodernista, reaccionario, extremista, eh, con economía neoclásica, viene a llenar un vacío. Pero no es el único, este, este revival neofascista, que no siempre es fascista, a veces eh, apela a un discurso de la contrainsurgencia, eh, porque la característica categorial del fascismo, utilizado tan livianamente en las ciencias sociales y en el terreno político, para caracterizar a Bolsonaro y a personajes por el estilo, tiene por detrás cierto contrabando ideológico, eh, mediante el cual nos invitan a que si viene el fascismo, tenemos que unirnos todos y todas en defensa de la democracia, la república, la constitución, el orden jurídico, el régimen de derecho, es decir, tenemos que apoyar a la burguesía. Para que no venga el fascismo, tenemos que apoyar a la burguesía, tenemos que apoyar al empresariado no fascista. Tenemos que apoyar a los banqueros no especuladores. Tenemos que apoyar al capitalismo bueno contra el capitalismo malo. Tenemos que abrazarnos con los keynesianos para frenar a los neoclásicos. Esto es una vieja doctrina cuyo principal sistematizador se llamaba Jorge Dimitrov, eh, que lo planteó hace aproximadamente 80 años. ¿No? Y como solución proponía hacer un frente con todas las fracciones de la burguesía, donde los sectores progresistas, con intenciones revolucionarias, asentados en las clases subalternas, deberían subordinarse a las burguesías para que no venga el fascismo. El fascismo vino igual, trajo la guerra mundial, trajo el genocidio más salvaje. Y se ve que históricamente esas propuestas eh, no fueron las más eficientes, las más eficaces, las más pragmáticas. Eh, sin embargo, se reflotan periódicamente. Entonces hay que tener cuidado con el empleo de la noción de fascismo, porque si bien tiene un componente positivo que es la denuncia a estas posiciones de extrema derecha, al mismo tiempo, corre el peligro de invitar al movimiento popular y a los diversos sujetos y sujetas eh, agredidos y sometidos y sometidas por el sistema capitalista a subordinarse a la institucionalidad burguesa. Y ya históricamente se demostró que, que esa propuesta... No es muy efectiva para frenar a los fascistas, ¿no? Decir, vamos a defender la democracia en abstracto, sin nombre y sin apellido, como si fuera un valor universal, el régimen de derecho, la separación de la iglesia y del Estado, y un montón de consignas que pertenecen al universo cultural de la Revolución burguesa europea, cuyo máximo símbolo, máximo hito fue la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa en 1789, no siempre es lo más aconsejable para enfrentar a la extrema derecha. Entonces, habría que, a la hora de analizar eh, cómo el gran capital pretende salir de la crisis del 2008, apelando a esta combinación de discursos extremistas, contrainsurgentes, homofóbicos, misóginos, etnocéntricos, de supremacía racial, profundamente racistas, excluyentes, con recetas económicas neoclásicas, patronales, empresariales, apologistas vulgares del capital financiero, a la hora de clasificar y de definir y por lo tanto de tomar posición, hay, habría que, que ser un poquito más cauteloso y más, pensar con mayor detenimiento cómo clasificamos esos movimientos que están proliferando a escala mundial para llenar el vacío posmoderno. Porque no es la única opción que se presenta para llenar el vacío existencial en, eh, en que nos dejó el relativismo nihilista posmoderno como lógica cultural del capitalismo tardío, no es la única opción, viene acompañada de una propuesta por ejemplo, de las iglesias salvacionistas, iglesias que proliferan en todos los televisores del mundo después de las 12 de la noche. Los principales canales de televisión le otorgan un lugar central a, las, a estos predicadores muy variados entre sí, pero que coinciden en una defensa del orden, en una defensa de la estabilidad y en un en proporcionarle a las clases subalternas y a los movimientos populares eh, del mundo de las clases trabajadoras una cosmovisión, una visión del mundo integradora que el posmodernismo nunca pudo aportar. Estas iglesias salvacionistas, en sus múltiples variantes, porque no son homogéneas, es una familia muy diversa, que a veces la izquierda por ignorancia tiende a homologar y a aplanar como si fueran todo lo mismo, vinieron acumulando fuerza social y legitimidad, eh, yo diría cultural y moral, a lo largo de décadas. Con el mito de que la iglesia católica apostólica romana centrada en el Vaticano hacía política a través de sus partidos demócratas cristianos, Mientras que los evangélicos en estas múltiples variantes no hacían política, se dedicaban a la fe, a la, a, se dedicaban a leer libros sagrados. Sin embargo, me parece que hoy en día quedó claro, a fines del año 2018, que esas iglesias supuestamente alternativas al Vaticano eran iglesias, en primer lugar, militantes, no eran iglesias que dejaban a la libre conciencia de cada integrante de la feligresía su fe y... Y sus conductas cotidianas, eran iglesias conquistadoras de voluntades y de almas, eran iglesias y son iglesias que a su vez vienen a llenar un vacío postmoderno eh, ordenando la vida de las clases populares, ¿no? y tienen en un sentido un contenido progresista, muy entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el país donde nosotros grabamos este video, en la Argentina, imprimen cierto orden en las clases populares, no solucionando, pero digamos, reemplazando lo que serían los viejos, las viejas funciones de los trabajadores y trabajadoras sociales. Por ejemplo, ¿cuáles? Para dar ejemplos concretos. Uno, eliminando la violencia al interior de la familia. Si el macho le pegaba a, a su compañera y la maltrataba y la humillaba, esta gente lo pone en vereda, se acaba la violencia al interior de la familia. Lo que debería ser solucionado de otra manera se soluciona vía los evangélicos. Si hay algún integrante de la familia que se dedica a la prostitución, tratan de rescatar a esas personas que se han prostituido. Si hay algún integrante, por lo general joven de la familia, que ha caído en el mundo de las drogas y que no puede salir de allí, incluso, digamos, rompiendo toda norma elemental de convivencia con sus padres, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus familiares, lo rescatan de las drogas. Mucha gente que ha pasado por las drogas duras solo ha podido salir internándose en granjas y apelando a estas iglesias evangélicas y consiguiéndoles empleo. A muchas familias que no tienen empleo, no, no sé bien cómo, pero a través de toda una red social que implica el manejo de mucho dinero, de mucho dinero que habría que preguntarse de dónde sale. No solo tienen dinero para contratar grandes, eh, digamos, edificios que antiguamente eran cines por lo general y, y que han comprado edificios de una manera, o sea. Hay que tener mucho dinero para hacer esas inversiones inmobiliarias millonarias. A su vez han construido una red social para generar empleos y conseguirle empleos a las personas que se suman a esas iglesias. Bueno, y se combina después con un discurso completamente irracional, que es el abandono de las medicinas, sean alopáticas u homeopáticas. Y con la sola lectura de un texto religioso se sanan supuestamente las enfermedades, cosa que descreo completamente. Pero esta función de integración, de ordenamiento de la vida, donde logran eh, aplacar la violencia al interior de la familia cuando no desaparecerla, terminar con el alcoholismo, terminar con la drogadicción, lograr un mínimo de estabilidad familiar, de respeto mutuo, eh, cumple un papel. Por algo muchas familias se integran de las clases populares. No creo que se integren únicamente porque los convenza eh, una cierta interpretación de la Biblia que no la o proporcionan otras iglesias. Me parece que es más el atractivo de esta, de esta otra propuesta para llenar el vacío postmoderno. Viene por el ordenamiento social que logran estas iglesias evangélicas, que no son de minorías. Estábamos acostumbrados en la izquierda marxista a pensar que era una minoría marginal frente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Han dejado de ser minorías, llenan estadios de fútbol, hacen actos masivos y han comenzado a operar en política, de manera directa, llamando a votar, por, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro en Brasil, esta propuesta de la extrema derecha, han volcado millones, decenas de millones de votos por las opciones de la, de la derecha más extrema. Entonces, han podido hacerlo y esa feligresía le ha respondido, porque han acumulado fuerza cultural y moral durante décadas. Esto no se logra en un fin de semana. Es un trabajo social de hormiga, militante, si se quiere, si me disculpan la herejía, leninista porque funciona, yo no sé si funciona con células, pero evidentemente tienen una forma eh, de militancia que le ha ah. logrado desplazar a la izquierda más radical. Ese ordenamiento social en los barrios populares antes lo cumplían en disputa con la Iglesia Católica los sectores de izquierda marxista revolucionaria. Y hoy en día la izquierda marxista revolucionaria... Por determinadas circunstancias variadas, está, nosotros lo percibimos a la defensiva, en retirada, se siente cierta vergüenza en, en disputar, en salir a polemizar. Eh, vemos una izquierda demasiado moderada, demasiado moderada, que no logra llenar el vacío posmoderno. Y que ha sido desplazada por la extrema derecha, porque, cuando, como señalaba Mariate, cuando los bolcheviques y toda la del marxismo revolucionario, las izquierdas más radicalizadas, no logran disputar la crisis de representación política, esa crisis va a ser eh, ocupada y se va a ir resolviendo por derecha, no por izquierda. Y la izquierda la vemos en una posición defensiva en el terreno político, en el terreno ideológico, en el terreno cultural, y le cuesta disputar los barrios, le cuesta disputar los consensos, le cuesta disputar esa, ese ordenamiento de la vida cotidiana. Antonio Gramsci, a lo largo de los cuadernos de la cárcel, se cansó de repetir que si la, las opciones revolucionarias no, no lograban construir un buen sentido en el seno de las clases subalternas, ese sentido común iba a ser fuertemente trabajado por los adversarios. Nunca iba a quedar vacío. Cuando la izquierda no ocupa esa disputa de la hegemonía, la hegemonía la va a construir el enemigo. Y es lo que percibimos hoy en día. Frente al vacío postmoderno, opción A, la extrema derecha, con eh, gestos al estilo fascista pero combinados con ademanes contra insurgentes donde se vuelve a reflotar el revisionismo histórico sosteniendo que no ha habido matanzas nazis sosteniendo por ejemplo que en américa latina eh, no es cierto que ha habido miles de desaparecidos reflotando a lo, la política de los torturadores que durante décadas han sido despreciados por los sectores populares, vuelven a ser revalorizados, apelando al monopolio no hegemónico, como se suele usar en Argentina, a los medios hegemónicos, no, al monopolio, que no es lo mismo, al monopolio de los grandes medios de comunicación, esa derecha extrema, combinada con el factor religioso, perdón por utilizar la expresión factor, por esa dimensión militante de las iglesias que vienen a reemplazar a la antigua iglesia de Roma, más una literatura que, como pequeñas hormiguitas muy eh, trabajadoras, casi invisibles, pero que van horadando los sentidos comunes populares, que son eh, todos aquellos autores y autoras de la autoayuda, ¿no? que se combinan. O sea, acá no hay una sola trinchera a enfrentar, acá hay muchas trincheras que se van combinando para atacar y destruir las opciones revolucionarias y construir consenso a favor del capitalismo, de un capitalismo que está en crisis pero que pretende salir de la crisis por derecha, la autoayuda, toda esta variedad múltiple de misticismos desde el horóscopo chino hasta las soluciones de digamos metafóricas de Paulo Coelho, Jorge Bucay y toda una literatura que apela a un lenguaje sencillo, comprensible para las masas, con supuestas moralejas donde lo importante es tener una energía positiva, no rebelarse frente al orden existente, sino adaptarse con una sonrisa, son, digamos, como el reciclamiento de la vieja doctrina frente al ataque, poner otra mejilla. Entonces, el marxismo revolucionario tiene un desafío muy importante que es poner en discusión este vacío postmoderno y dar una disputa frente a la extrema derecha política, frente a la economía neoclásica conocida popularmente como neoliberalismo, frente a las iglesias evangélicas, frente a la autoayuda, que son fenómenos muy diferentes entre sí, algunos tienen que ver con la literatura, otros con la religión, otros con la política, otras con políticas económicas, pero que se articulan y se combinan para que las derechas y las nuevas derechas extremadamente agresivas le vayan ganando el consenso dentro del mundo de las clases subalternas y populares y principalmente la clase trabajadora a los sectores que queremos cambiar el mundo, que queremos una sociedad no capitalista, que nos oponemos al imperialismo y que queremos el socialismo. Creo que esa es una primera aproximación. Al, al mundo en el que estamos viviendo hoy en día y a los desafíos que tenemos por delante. Frente a ese vacío posmoderno y el auge de las nuevas derechas, ¿cuáles son las opciones que se abren para, para poder comprender el mundo y reubicarnos desde una perspectiva crítica, revolucionaria, emancipadora? En primer lugar, Creemos que hay una falsa disyuntiva, hay una antinomia, en el sentido filosófico del término, entre una perspectiva que pretende salir del vacío posmoderno recuperando una noción de modernidad de forma acrítica, ¿no? una recuperación del Estado de Derecho, de la Ilustración, de la separación de la Iglesia y el Estado del programa histórico que caracterizó a la revolución burguesa europea, principalmente francesa, a su punto máximo, en mil, a partir de 1789. Nosotros consideramos que esa propuesta no es la más aconsejable para el movimiento popular. ¿En qué consiste esta apología de la modernidad? En primer lugar, en un fetiche jurídico donde supuestamente los cambios sociales brotarían de asambleas constituyentes, donde se formarían nueva, nuevos ordenamientos jurídicos políticos desde cero, ex nilo, y a partir del inicio de la sanción de una nueva ley, brotaría un nuevo orden respetuoso de las diferencias eh, que le pondría un freno a este resurgir de la derecha contrainsurgente, o si se quiere fascista, eh, xenófoba, homofóbica, endocéntrica, eurocéntrica, occidentalista y todas las variedades que, que ha asumido hasta ahora, ¿no? apologista de la tortura, del racismo, eh, que rechaza la homosexualidad y la multiplicidad de opciones sexuales, eh, que rechaza recibir a la fuerza de trabajo inmigrante, como si ellos tuvieran una esencia genética pura, que es falso, obviamente. Para frenar ese auge de las nuevas derechas extremistas, se intenta apelar a, a supuestas constituciones, a supuestas asambleas constituyentes que no resultarían, como ha sucedido en la historia empíricamente, el punto de llegada de la acumulación de fuerzas de los movimientos populares, revolucionarios, por vía institucional, parlamentaria, por vía acumulación de movimientos sociales, por vías de insurgencias político-militares, o combinando todas estas formas de lucha. Producto de lo cual, luego de años y años de acumular fuerzas en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo en cada una de las formaciones sociales, se llega a una asamblea constituyente, como punto de llegada de una correlación de fuerzas nueva, que va a cristalizar en una constitución. No, el fetiche jurídico, que también se ha reflotado en las últimas décadas, ahora vamos a ver cuál es su origen en nuestro punto de vista, el fetiche jurídico que cree ingenuamente que a partir de la propia ley se puede reconstituir la sociedad, rechazando una versión economicista del marxismo, eh, con justicia, un rechazo justo, legítimo, que subordinaba toda, todo ordenamiento jurídico a una mera reproducción del orden social, ubicando en la instancia jurídica eh, un simple reflejo pasivo, eh, sin ninguna capacidad de incidir en el ordenamiento social, por rechazar esa mirada tradicionalista y economicista del, del marxismo vulgar, se termina cayendo en el polo opuesto, en eh, depositar en el derecho y en la, en, sobre todo en asambleas constituyentes que conformen un nuevo ordenamiento jurídico, la creación de un nuevo demiurgo que va a transformar el mundo sin revoluciones, sin confrontaciones, en serio. No estamos hablando de una disputa parlamentaria, estamos hablando de confrontaciones de clase en los varios niveles que tienen las confrontaciones de clase según Antonio Gramsci en el cuaderno número 13 de los cuadernos de la cárcel, donde Antonio Gramsci lo hemos comentado en varios otros videos de esta serie Brancaleone Films, Memoria del Futuro, Gramsci siguiendo a su maestro Lenin. Distingue desde el nivel más bajo del de mero motín, pasando por la lucha económica, reivindicativa y corporativa, la lucha política, hasta la confrontación político-militar, donde se dan guerras civiles. En esos diversos niveles de lucha, se puede llegar en algún momento de la confrontación a eh, establecer una nueva correlación de fuerzas que cristalice en un nuevo ordenamiento jurídico. Pero no al revés. De la ley no emerge la acumulación de fuerzas políticas. Entonces, este nuevo fetichismo jurídico, este nuevo, este nuevo intento, pero que en realidad es muy viejo en la tradición socialista, de creer que se puede combinar socialismo con republicanismo y con liberalismo, es un debate muy viejo. Tiene como mínimo 50 años, como mínimo. Yo recuerdo las discusiones de Galvano de la Volpe con Norberto Bobbio, donde Galvano de la Volpe lo despluma, lo despedaza en el terreno teórico, ¿no? con todo respeto le dice, profesor Norberto Bobbio, usted quiere mezclar liberalismo con democracia, no son sinónimos, la tradición liberal es una, la tradición democrática es otra. Usted, gozando de mucho prestigio académico, nos pretende asimilar tradición liberal con tradición democrática y, encima, nos pretende diluir el socialismo y revolucionario y el comunismo bajo el paraguas del liberalismo social, y por lo tanto, hace una apología a crítica de la república parlamentaria que es completamente inválida. Si uno hace una historia de, de las ideas políticas ¿no? y de las trayectorias eh, de las diversas corrientes socialistas, comunistas, liberales, socialdemócratas, etc., ese de viejo debate donde De la Volpe lo aniquila, digamos, lo demuele, le gana por nocaut, si me permiten estas expresiones metafóricas, al liberalismo social de Bobbio han resurgido en los últimos años con ciertas lecturas del capital que pretenden priorizar el ordenamiento jurídico por sobre la lucha de clases, por sobre la confrontación de fuerzas, por sobre el ejercicio de la fuerza material, que Carlos Marx, no solamente sus textos políticos, como nos dicen por allí algunos marxólogos, la guerra civil en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, el Manifiesto Comunista, no, al interior de la misma obra, el capital. En sus diferentes redacciones, que son más de cuatro, desde los Grundrisse hasta el tomo 1 del Capital, pasando por los manuscritos de 1861-63, que recién ahora aparecen en este libro, Comunidad, Nacionalismos y Capital, en español, en, eh, perdón, en castellano, los primeros dos cuadernos, al menos en portugués han aparecido los primeros cinco cuadernos en el año 2010. La edición esta que, que se armó en Bolivia es del año 2018. Eh, la segunda redacción del Capital, la tercera redacción del Capital donde Marx elabora el tomo 2 y 3, los borradores que luego va a ordenar Engels, más la historia crítica de la teoría de la plusvalía, el, los resultados del proceso de producción capitalista conocido como el capítulo sexto inédito, donde Marx explora la noción de subsunción formal, subsunción real trabajo productivo y productivo, hasta llegar a la primera redacción del capital, que va a la imprenta 1867, a lo largo de todas esas redacciones, Marx pone en primer lugar que las categorías que analizan el capital, eh, mercancía, valor, dinero, capital, etc., son relaciones sociales, no son objetos, no son cosas, son relaciones sociales. Esto no lo descubrió Foucault en Vigilar y Castigar en 1976. El poder no es una cosa, es una relación social. Por lo tanto, si los marxistas revolucionarios se plantean una estrategia de poder, presuponen concebir al poder como una cosa y no como una relación. ¡Qué brutos que son! Bueno, esa mirada es muy ignorante. Esa mirada académica es muy ignorante, desconoce... No solo que en los cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci en la década del 30 ya había planteado en el cuaderno 13, cuando analiza en el acápite análisis de situación y relaciones de fuerza, que la política y el poder son relaciones, pero a diferencia de Foucault, plantea que son relaciones con algunas determinaciones importantes. No es cierto, como dice Foucault plagiando a George Orwell 1984, no me importa quién ejerce el poder, lo que me importa es cómo lo ejerce. No es cierto, a los marxistas nos importa mucho quién ejerce el poder. Y Antonio Gramsci plantea que las relaciones tienen determinaciones. El poder son relaciones. Bien, pero ¿de qué tipo? Son relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales. Esas determinaciones no están en la obra de Foucault. Si están, están de manera muy larvada en la verdad y las formas jurídicas, la quinta conferencia, algo microfísica al poder, vigilar y castigar. Pero todo muy larvado, todo muy desdibujado, muy deshilachado. En Gramsci hay una reflexión mucho más sistemática, entendiendo por poder relaciones sociales de fuerza eh, entre las clases sociales. Pero Gramsci tampoco lo inventa, lo sistematiza a partir de los análisis de Lenin, quien cuando analiza que es una situación revolucionaria, las famosas condiciones subjetivas y objetivas plantea la cuestión de las relaciones de, de fuerza y de poder entre las clases sociales, tanto Lenin como Gramsci. ¿En quién se apoyan? En Carlos Marx, en el capital, esto lo planteó Marx en el capital, donde analiza las categorías del capital. Hay una nota al pie del capítulo 25 del tomo 1 del capital, de la cuarta redacción, donde dice explícitamente... El azúcar es dulce, lo que tiene precio del azúcar es algo muy diferente al azúcar. Una persona de color negra, afrodescendiente, es una persona de color negra o afrodescendiente. Solo en determinadas relaciones sociales es un esclavo. Una máquina, un torno, cualquier aparato tecnológico es un aparato tecnológico. Solo en determinadas relaciones sociales se transforma en capital. Entonces, es Marx quien plantea esta lógica relacional, pero muchísimos años y décadas antes que Foucault, yo diría que más de un siglo antes que Foucault, plantea que el poder es una relación de fuerzas entre las clases. Entonces el derecho es el punto de llegada de las relaciones de fuerzas entre las clases. Y en el Capital Marx destaca el papel del ejercicio de la fuerza material para la dominación de la fuerza de trabajo. No existe por un lado la lógica del valor y el mercado económico, vamos a llamarlo en lenguaje popular, y por el otro lado la lógica de la acumulación, y por otro lado la lógica del poder y la violencia del ejercicio de la fuerza material. En el capital Marx desarrolla y despliega ese conjunto de determinaciones en un mismo entramado a nivel sistema capitalista mundial. Entonces, es Marx el que plantea esto. Sin embargo, en los últimos años ha resurgido una mirada fetichista jurídica del capital que pretende eh, combinar la crítica de la explotación económica con la apología de la República Burguesa Parlamentaria. Entonces ya Galvano de la Volpe lo había demolido a bobio a este viejo intento hace 50 años. Vuelve a surgir ahora, vuelve a surgir y se olvidan estas propuestas. No sé cómo llamarlas, fetichistas del orden jurídico, que en el 18 brumario de Luis Bonaparte es el mismo Marx, es el mismo Marx quien eh, señaló que la república parlamentaria, que no necesariamente es sinónimo de democracia, es la forma de dominación estable, eh, más perfecta, digamos, mejor presentada para el dominio de la burguesía. Punto uno, porque es anónima. Punto dos, porque es impersonal. Punto tres, porque licua las diferentes fracciones de clase. Punto cuatro, porque resiste los embates de la clase obrera. Es relativamente fácil ajusticiar a un dictador. Es relativamente fácil ajusticiar a un monarca. Es muy difícil cambiar el orden republicano parlamentario burgués, porque es anónimo. Incluso si la clase obrera enardecida a justicia a un presidente, viene otro. Es más, en la historia empírica de los Estados Unidos, la CIA asesinó a Kennedy y el sistema imperialista norteamericano ha sido intacto. Porque es reemplazable un presidente por otro, porque es un sistema anónimo, donde son figuritas. Es más, llegan a presidente gente que es analfabeta, uno maneja un prostíbulo en Italia, el otro no ha leído un libro en su vida, y llegan a presidentes del mundo. Entonces... Volver a esa apología y aparentemente ingenua de la República Burguesa Parlamentaria, y a partir de allí hacer un fetichismo jurídico e intentar leer todo el capital de Marx desde ese fetichismo jurídico, a nosotros nos huele, voy a utilizar una palabra polémica, al eurocomunismo. Este es el intento renovado de volver a presentarnos una comida. Que, como en los restaurantes baratos de las estaciones de tren, al menos en Argentina, uno va a comer un poco más barato que en un restaurante común, y es, es habitual que a uno le entreguen cierta comida con un aceite viejo, rancio, que en general da dolor de, de estómago. ¿Por qué? Porque es una comida recalentada, es una comida que no se cocinó en el día, es una cocina que se realizó hace un par de días, y nos la presentan incluso de manera muy elegante, como si fuera una comida nueva, una comida gourmet, una comida a la moda, cuando en realidad es una comida recalentada. Entonces, este fetichismo jurídico, aparentemente renovado, aparentemente refinado, con que nos quieren presentar el capital de nuevo, como si fuera en la combinatoria de una crítica de la explotación económica, a través de la extracción del plusvalor de la fuerza de trabajo, compatible con la República Burguesa Parlamentaria y con el Estado de Derecho, al que se niegan a confrontar, porque en el fondo lo que no quieren es ni la toma del poder ni ningún proceso revolucionario, es muy viejo. Y esto huele al perfume rancio del eurocomunismo. Perdón, no queremos ofender a nadie, lo decimos con todo respeto, pero este intento de reflotar esta apología de la modernidad capitalista, ilustrada, liberal, respetuosa al extremo, exageradamente respetuosa del Estado de Derecho, suena mucho, si uno no es ingenuo, al eurocomunismo de los partidos comunistas francés, italiano y español, eh, que en la década del 70, hicieron un compromiso histórico en Italia con la democracia cristiana para evitar el golpe de Estado eh, como había sucedido en Chile contra Salvador Allende, que la democracia cristiana italiana preparaba a través de la organización Gladio, organizada por la CIA, que tenía aproximadamente 15.000 terroristas preparados para dar un golpe de Estado si el Partido Comunista Italiano tomaba el poder. Este, este eurocomunismo reciclado suena mucho a Georges Marché. Y a Santiago Carrillo, quien ha respetado en su época la bandera de Francisco Franco, las instituciones derivadas del franquismo, la monarquía española, todavía tienen monarca. ¿No? Nosotros, los sudacas, supuestos primitivos, supuestos animales del tercer mundo, gente que no ha accedido a lo más alto de la cultura, no le rendimos pleitesía a ningún monarca. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez impugnó al monarca del Estado español y el monarca del Estado español se animó de, con una desfachatez que genera vergüenza ajena a decirle, pero ¿por qué no te callas? Como si todavía gobernara las colonias. Nada menos que Hugo Chávez, ¿no? Y esa izquierda reformista, institucionalizada, que pretende legitimar con un lenguaje neokantiano en algunos casos, espinosiano en otros, altuseriano la mayoría de las veces, pretende reciclar el eurocomunismo, nos viene a dar cátedra de democracia, nos viene a dar cátedra de civilización a la izquierda revolucionaria del tercer mundo. Yo creo que es una propuesta inválida, yo creo que es una salida equívoca, que de esa manera no le vamos a ganar a la extrema derecha que viene a llenar el vacío postmoderno y que deberíamos poner en discusión esas lecturas. ¿Sí? Aunque se presente muy pomposamente como una nueva lectura absolutamente renovada, no son tan renovadas. Quien conozca un poquitito, lo digo como sudaca del tercer mundo, por supuesto ignorante, porque no accedemos a las grandes capitales intelectuales donde circula el saber prestigioso, como sudaca del tercer mundo, humildemente, modestamente, llamaría a estudiar un poco la historia del pensamiento socialista. Y uno descubriría que esas propuestas son viejas, esas propuestas son viejas, es comida recalentada, lo digo con todo respeto, es comida recalentada. Esto ya se ensayó muchas veces y tiene el perfume amargo, ese perfume que suena a derrota, a derrota no solo política, porque si uno lucha y pierde, bueno, quien cae luchando vive eternamente. No, los que caen derrotados porque se rinden no merecen muy, mucho respeto. Y el eurocomunismo cayó derrotado porque se rindió ante la socialdemocracia y ante el capitalismo. Se rindieron. En el plano político se rindieron aceptando la bandera de Franco y de la monarquía. Y en el plano epistemológico y filosófico se rindieron ante Norberto Bobbio. El profesor Bobbio, que en una correspondencia con Perry Anderson reconoció que siempre fue un socialdemócrata, el profesor Bobbio insistió durante 50 años que el marxismo no tenía una teoría del poder y del Estado. Cuando Luis Althusser acepta las tesis de Bobbio y se rinde ante Bobbio, Rosana Rosanda organiza todo un volumen de marxistas europeos que terminan todos intentando legitimar la rendición teórica y epistemológica de Luis Althusser frente a Norberto Bobbio, que no era más que el, el barniz filosófico académico del eurocomunismo. ¿no? El eurocomunismo hay que someterlo a discusión. No nos pueden reflotar como si no, nada hubiera sucedido, como si uno fuera un ignorante que no conociera la historia. Es una falta de respeto, es una falta de respeto. ¿no? Eh, nos dicen que la propuesta insurgente está fuera de moda, que la propuesta leninista está fuera de moda. Y yo pregunto, ¿el eurocomunismo no está fuera de moda? El volver a hacer la apología del Estado de Derecho a como de lugar frente a la, a la, al levantamiento feroz de la extrema derecha contra insurgente con tintes fascistas o neofascistas, que ya fracasó en la historia, no solo le fracasó a Dimitrov, le fracasó eh, en Chile en el año 73. El respeto a la juridicidad a como de lugar, sabiendo que se venía un golpe de genocida. Ese camino ya fracasó en la historia. Y fracasó en la España del 75, en el Estado español. Y costó décadas. Luego entraron a la OTAN y mataron a la militancia juvenil vasca y reprimieron a todas las comunidades nacionales que se querían independizar. Volvemos a reflotar eso ahora con un lenguaje renovado. Yo creo que hay que criticarlo. Es mi opinión. Si esa opción que hace una apología a crítica de la modernidad, de la ilustración, de la separación de la iglesia y del Estado, vivida como un programa extremista de, de ultra izquierda, cuando en realidad es un programa netamente liberal, quien conozca la historia del pensamiento político sabe que es un proyecto estrictamente liberal, si esa propuesta es inviable para frenar a la extrema derecha, por un lado, y para renovar al marxismo, en segunda instancia, ¿cuál es la otra alternativa frente a la modernidad? La propuesta republicana, liberal, heredera vergonzante del eurocomunismo, implica una... Eh, defensa acrítica de la modernidad occidental. No es casual que algunos de sus representantes terminaran avalando el bombardeo de la OTAN en países africanos como supuestos salvadores de vidas. Los bombardeos de la OTAN salvan vidas, nos decían. Nosotros consideramos humildemente eh, que no, que esos bombardeos eran genocidas y asesinos. Esa apología del imperialismo y del colonialismo en nombre de la ilustración en nombre del salvataje humanitario, no nos convence. Entonces, esa defensa crítica de la modernidad tiene una contracara, que es el fundamentalismo, un fundamentalismo que Edward Said, respondiendo a unas críticas de Maxine eh, Rodinson, cuando lo criticó por su libro Orientalismo, precisamente, Said no fue, digamos, inocuo, eh, no fue indiferente, mejor dicho, a las críticas de Rodinson y respondió que en algún punto tenía razón su crítico, porque eh, señaló en una edición posterior de Orientalismo, en las ediciones posteriores, que no hay que caer en un antioccidentalismo crítico de la modernidad que termina reproduciendo las mismas antinomias de la modernidad. Es decir, en un fundamentalismo que Said denominó una mirada exclusivista, posesiva, que se siente con la autoridad de excluir a sujetos y sujetas que no comparten la misma experiencia de sometimiento. Hablando claro, quien no es musulmán no puede hablar del problema musulmán. Quien no ha sufrido el antisemitismo en carne propia por ser de origen judío no puede hablar del problema del antisemitismo. Quien no es mujer y es varón heterosexual o no pertenece a los grupos LGTBI eh, tampoco puede opinar. Si es varón y heterosexual y tiene una opción por, la, eh, por una sexualidad eh, no lésbica ni homosexual, no puede opinar del tema, se tiene que callar la boca. Quien no tiene un componente étnico, indígena, no puede hablar de la dominación de los indígenas y de los pueblos originarios. ¿Qué quedaría de Mariátegui entonces? ¿no? Como Mariategui tenía un apellido que no era de origen ni ayomimara ni Quechua, entonces no puede escribir el problema del indio, capítulo 2, de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Entonces, eh, creo que Said da en el clavo cuando cuestiona estos fundamentalismos antioccidentales que terminan siendo la contracara de la prepotencia moderna, eh, occidentalista, eurocéntrica. Eh, yo creo que hay que salir de esa dicotomía. ¿no? Samir Amin también fue muy crítico en el eurocentrismo, crítica de una ideología con los fundamentalismos que él llamaba culturalistas y también los criticaba por posmodernos, que reprochaban al, a la crítica de la modernidad europea occidental un punto de vista exclusivista, Muchas veces racista eh, y con que se atribuía la, el derecho de excluir cualquier crítica que no derivara del propio sujeto oprimido. Entonces, quien no es judío no puede hablar del antisemitismo, quien no es musulmán no puede hablar del de orientalismo que se construyó con los musulmanes, quien no pertenece al mundo LGTB o que no es mujer eh, no puede hablar del patriarcalismo. Quien no pertenece a los pueblos originarios y lo tiene que demostrar étnicamente, que tiene una pureza genética derivada de los pueblos originarios, tampoco puede denunciar el sometimiento del pueblo mapuche, el sometimiento de los aimanas, de los quechua, eh, los genocidios que se hicieron en Guatemala contra las en, comunidades enteras de pueblos originarios. Eh, no, no se puede mencionar. Es un fundamentalismo extremista que pretende ser crítico de la modernidad occidental y reproduce sus mismos vicios. Nosotros pensamos que frente a esa dicotomía, modernidad, eh, eh, revolución francesa, liberalismo apologética o fundamentalismo antimoderno, el marxismo representa una tradición crítica de ambos polos de la ecuación. ¿Y el presupuesto cuál es? Una concepción de la dialéctica abierta que presupone algo elemental, la separación, la distinción básica entre el sistema hegeliano y el método dialéctico. Las nuevas lecturas de la dialéctica marxista y las nuevas lecturas del capital que se presentan muy pomposamente, con mucha arrogancia eurocéntrica, haciendo caso omiso de que ha habido una acumulación como mínimo de un siglo de debates al respecto. Eh, dejan de lado que esto se discutió durante mucho tiempo, que no hay que comprar el sistema hegeliano, que tenía una deuda importante con el occidentalismo, sobre todo aquel capítulo famoso de Lecciones sobre la Filosofía de la Historia, que sostenía que los pueblos de nuestra América no, no estábamos en la historia, eh, aunque hay una estudiosa de Hegel en Estados Unidos. Susan Mors, que señala que en la fenomenología del espíritu y en la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel tuvo una recepción muy interesante de la Revolución Negra de Haití, producida en 1804, y él escribe la dialéctica del amo y el esclavo en 1807, leyendo la revista Minerva, así que habría que poner en discusión esa mirada de Hegel, a ver si era tan eurocéntrico como se planteaba, pero aún dejando de lado ese gesto erudito de Susan Mors, Digamos que el método dialéctico no es sinónimo del sistema, y el método dialéctico, entendido como un método abierto, como una concepción crítica y abierta de la historia, no teleológica, no determinista, nos permite entender la modernidad occidental eurocéntrica y el endocentrismo y el pensamiento de la supremacía blanca. Eh, del macho, del, del blanco rubio de ojos celestes, nos permite entender críticamente esa antinomia modernidad acrítica, heredera del eurocomunismo, dicho sea de paso, versus antimodernidad fundamentalista, exclusivista, eh, de esta mirada posesiva, de una virtud intrínseca que permitiría excluir a cualquier sujeto crítico del occidente capitalista si no pertenece al propio pueblo. Yo creo que la mirada del marxismo es una mirada abierta, es una dialéctica abierta, es una dialéctica crítica, y que nos permite entender el anticolonialismo de Marx, que los estudios postcoloniales que pretenden autopostularse como grandes renovadores de la teoría social, en realidad, habría que decirles con todo respeto, con todo cariño, con toda humildad desde el tercer mundo, porque una cosa es hablar desde New York o hablar desde las grandes capitales europeas y sus academias, y otra cosa es hablar desde el tercer mundo. Entonces, no es lo mismo estar en las grandes capitales del mundo que hablar desde las periferias, y humildemente de las periferias les decimos a los teóricos postcoloniales y a los partidarios de la epistemología decolonial, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, compañeras y compañeros, a la tradición anticolonialista del marxismo, bienvenidos, bienvenidas. No descubren nada, dice por allí un crítico cultural. ...que la teoría postcolonial nació en la tricontinental... ...en la conferencia de La Habana de 1966... ...donde se reunieron todos los pueblos del tercer mundo... no ...desde los chinos, los soviéticos, los africanos, los asiáticos... ...todas las insurgencias latinoamericanas... ...allí nace la teoría postcolonial... ...en la conferencia tricontinental... ...en ninguna academia, ningún posgrado, ningún doctorado... ...nace en el seno de la revolución cubana... ...y en las insurgencias latinoamericanas... Pero mucho antes que la Revolución Cubana lo generalice, es el propio Marx el que desarrolla una teoría anticolonialista del sistema capitalista mundial. ¿Dónde la encontramos? El Marx que nos legaron las obras escogidas soviéticas, chinas, alemanas y francesas, excluyó tajantemente un conjunto de escritos que hoy en día han vuelto a ponerse en el debate. El último de ellos es el que aparece en este libro. Comunidad, Nacionalismos y Capital, donde por primera vez en el idioma castellano, 2018, se publica completo el cuaderno Kowaleski, que ni siquiera Lorenz Krader, el gran antropólogo estadounidense que compiló los apuntes etnológicos, había publicado completo el cuaderno Kowaleski de 1879. Pero no había que esperar a 1879 para que Marx se explayara sobre los pueblos originarios de nuestra América y criticara duramente, ácidamente, incluso con una cantidad de insultos increíble, el colonialismo europeo. Entonces, si la dialéctica en Marx es una dialéctica abierta, que es el núcleo de la teoría crítica del sistema capitalista mundial, del mercado capitalista, de sus instituciones, que está estrechamente emparentada en un vínculo indisoluble con la teoría crítica del fetichismo, que a su vez es el núcleo de la teoría crítica del valor, sobre la que se estructura el capítulo primero del Capital y toda la obra, no todo el edificio lógico de la obra, como en su época ya demostraron Isaac Illich Rubin en el terreno de la economía política y su crítica, como demostraron George Lukács en Historia y Conciencia de Clase y tantos otros autores... Si la dialéctica de Marx no es una dialéctica, digamos, como un conjunto cerrado de leyes, categorías, eh, de índole cosmológica, eh, teleológica, predeterminista, que asegura de antemano, independientemente de las luchas de clases, el futuro de la humanidad, y en la dirección unívoca, progresiva, unilineal, desde lo peor a lo mejor, pasando por la, la civilización grecolatina, incluso haciendo un mito de, de los orígenes helénicos de la civilización humana, eh, la esclavitud griega, romana, luego el feudalismo, la expansión del feudalismo el viaje de Colón hacia nuestra América, la conquista del llamado Nuevo Mundo y a partir de allí un sistema mundial. Esa mirada eurocéntrica que ubica en el ombligo de la humanidad a Europa Occidental, hoy en día está en crisis. Pero los relatos postcoloniales que se autopostulan desde el plano académico como los grandes innovadores, los grandes descubridores de una mirada no eurocéntrica, en realidad, se asienta desde nuestro punto de vista en una larga tradición de pensamiento y de práctica anticolonial y antiimperialista que es propia de los marxistas. Por eso le decimos con todo respeto bienvenidos, bienvenidas, compañeras y compañeros decoloniales y poscoloniales a la tradición anticolonial del marxismo. Es Marx quien a partir de una dialéctica abierta sujeta de manera contingente al resultado de la lucha de clases y no concebida como una entidad predeterminada sometida a leyes de hierro, es Marx quien a partir de una asunción del núcleo dialéctico de Hegel, poniendo distancia frente al sistema de pensamiento hegeliano, es Marx quien inaugura esta mirada, eh, no sé si inaugura, pero digamos quien sienta las bases, epistemológicas, culturales y fundamentalmente políticas de la crítica del sistema mundial capitalista, de su colonialismo, de su imperialismo y de sus eh, determinaciones concomitantes como la creencia en la misión del hombre blanco, la pesada herencia del hombre blanco, eh, pero que prolonga el mito del buen salvaje que hay que civilizar. Eh, y luego el hombre blanco que nos viene a colonizar porque somos pueblos niños, eh, que es una herencia que ha llegado a la socialdemocracia. Esto no quedó en el liberalismo burgués del siglo XIX. En la Segunda Internacional, la Internacional Socialdemócrata, el socialista colonialista holandés Van Kool planteó, si no recuerdo mal, en 1907. ¿Qué sucedería con la humanidad si toda la humanidad marcha al socialismo? ¿Mantenemos las colonias o permitimos la liberación de las colonias? Lo plantea en 1907, es decir, si no hago mal el cálculo, 103 años después de la independencia de Haití. Da vergüenza ajena y ese etnocentrismo, ese socialismo pseudo cosmopolita, que en el fondo era claramente deudor de una mirada occidentalista del mundo y de la historia, eh, no tiene nada que ver con el marxismo, es la antítesis del marxismo. Ese pensamiento colonialista de la Segunda Internacional pretende buscar su autoridad en la obra de Marx apoyándose en dos o tres artículos sueltos, descontextualizados. Como el que escribió en 1853 sobre futuros resultados de la dominación británica en la India, o algún que otro artículo donde Marx y Engels celebraban la conquista estadounidense de un tercio del territorio mexicano, pero no dan cuenta de que el programa de investigación de Marx es un programa eh, fundamentalmente anticolonialista y antiimperialista, y lo podemos rastrear. No solo en los últimos escritos que en el año 2018 por primera vez aparecen en lengua castellana, en este libro Comunidad, Nacionalismos y Capital, eh, sobre todo el cuaderno Kowaleski de 1879, no, este proyecto de Marx, donde revisa, desmonta y somete a crítica incluso sus propios, eh, preconceptos heredados de los filósofos y economistas del siglo XVIII, los someten duramente a crítica, ya comienza en la década de 1850. En su correspondencia, lo encontramos, ¿no? En su correspondencia sobre el modo de producción asiático, como un camino alternativo al de Occidente capitalista. Que podríamos encontrar en la India, en China, en Egipto y en civilizaciones coexistentes con las occidentales. Lo podemos encontrar también al final de Tomo Uno de los Grundrisse, en las formas que preceden la producción capitalista. Un texto que se hizo célebre porque Eric Hofbaum, pensador judío eh, de Egipto, que vivió gran parte de, de su vida académica en Inglaterra y tuvo una gran influencia en la academia inglesa, eh, lo comentó en 1964, el mismo año en que Maurice Godelier, en Francia, escribe sobre las sociedades precapitalistas y el modo de producción asiático. Pero los Grundrisse son escritos eh, un siglo antes, en 1857-1858, que aparezcan en la academia inglesa y francesa a partir de 1964, aunque los Grundrisse se habían traducido durante la inicios de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1941, en Logrundrisse, en las formas que preceden a la producción capitalista, Carlos Marx habla de las civilizaciones incas, mayas, aztecas, de las distintas formas de comunidad, de lo que implicó el capitalismo como ruptura de la propiedad, es decir, el quiebre entre la unidad eh, de las comunidades, ...y el entorno natural en el que vivían a partir del trabajo colectivo... ¿no? ...que en un lenguaje más contemporáneo... ...en nuestra América... Eh, ...retomando la, las viejas cosmovisiones... ...las antiguas cosmovisiones de los pueblos originarios... ...se llama el vínculo entre el ser humano y la Pachamama... ...pero en realidad esto Marx lo plantea al final del tomo 1 de los Grundrisse... ...en 1857... ...y no se detiene así... ...porque luego... Después de haber escrito en el manifiesto comunista que los obreros no tienen patria, entonces los partidarios de un marxismo cosmopolita, eurocéntrico, partidario acrítico de la modernidad, desde los más rudimentarios como los eurocomunistas hasta los más refinados como Marshall Berman, ¿no? en todos los sólidos se desvanece en el aire, o Jacques Attali en Francia, o autores latinoamericanos como Juan José Cebrelli en Argentina, José Pablo Feyman también en la Argentina, Arturo Chavolia en, en México, en Guadalajara, eh, Gustavo Bueno en el Estado español y distintos pensadores que han pretendido convertir a Marx en un apologista ingenuo de la expansión occidentalista, de la supremacía étnico-racial. Eh, civilizatoria de Europa Occidental, desconocen que Marx, después del fracaso de las insurrecciones del 48 en Europa, comienza a revisar su mirada de los supuestos pueblos sin historia que había planteado Hegel. Y llega a la conclusión de que, por ejemplo, en el caso de Irlanda, estudiando el proceso de la historia del Estado español, había un compañero de Perú, el Inca, Dionisio Yupanqui, que en las Cortes de Cádiz de 1810, en un discurso que ustedes lo pueden encontrar en Internet, eh, se llama Dionisio Yupanqui, discurso ante las Cortes de Cádiz de 1810, donde se refugiaron los liberales frente al avance napoleónico con la caída de Fernando VII, este compañero de origen eh, mestizo, indígena, de nuestra América plantea en el Estado español en Cádiz un discurso célebre, cortito, pequeño, pero altamente sintomático, que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Y le dice a los pueblos de este imperio hispanoamericano, que recién en 1810 le otorgan rango de igualdad a los ciudadanos de América frente a los ciudadanos del Estado español, Ustedes quieren liberarse de la bota napoleónica, pero mientras tanto per, eh, quieren mantener las colonias. Entonces, con todo respeto y humildad, nosotros le decimos desde nuestra América que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. De una enseñanza, de una actualidad tremenda para el siglo XXI, ¿no es cierto? Carlos Marx, leyendo esta frase, luego la va a aplicar a la cuestión de Irlanda porque tanto él como su amigo Engels simpatizaban con los fenianos de Irlanda y llegan a invertir la ecuación. No es el proletariado británico el que va a emancipar a toda la humanidad y luego vendrán, siguiendo los pasos mecánicos, las colonias, los pueblos niños, los pueblos inferiores, los pueblos primitivos. Los pueblos incivilizados, palabras que se utilizan desde la antropología hasta el periodismo, hasta el día de hoy. No, hasta que no se libere la colonia irlandesa, el proletariado inglés no se va a sacar de encima el yugo capitalista de los empresarios capitalistas británicos. Entonces es inverso el camino. Y ahí es donde plantean Marx y Engels la necesidad de luchar y de apoyar por la independencia nacional de Irlanda. Luego aplican el mismo, la misma temática a Polonia. Todo esto lo va a sistematizar Lenin, innombrable para los eurocomunistas ayornados de hoy en día, que se presentan como post-marxistas, eh, en realidad creo yo ex-marxistas, o grandes renovadores de la tradición marxista, no hacen más que reciclar comidas viejas. Lenin, en el libro el derecho de las naciones a la autodeterminación, sistematiza la mirada de Marx sobre Irlanda, que a su vez es tomada, o por lo menos converge en gran medida, con esta frase del inca Dionisio Yupanqui, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. ¿Qué actualidad que tiene esto ¿no? para pensar eh, los problemas del Estado español? ¿Qué actualidad que tiene esto para pensar los problemas de, de las reivindicaciones mapuches en nuestra América? El Estado plurinacional en Bolivia, el Pachakutik en el Ecuador, el problema zapatista en México y una cantidad enorme de problemas contemporáneos que Marx y Engels venían indagando, profundizando ya desde eh, la década del 60, que es la misma década donde ellos escriben una cantidad enorme de artículos sobre la guerra civil estadounidense, donde obviamente toman partido por los abolicionistas y exploran el vínculo entre dominación de clase y dominación étnica. Son fuertemente críticos del racismo. Entonces, es falso, es absolutamente falso, que el marxismo no tiene nada para decir de la lucha de los pueblos por su independencia, del vínculo entre etnia y clase, eh, si se toma en cuenta los, los escritos sobre la guerra civil estadounidense. Y luego eh, ponen distancia frente a todo esto, frente a esta mirada occidentalista, esta interpretación eurocéntrica del capital, en la edición francesa, cuando le agregan un renglón, Carlos Marx le agrega un renglón al capítulo sobre la llamada acumulación originaria, eh, que se lo recuerda explícitamente a veras a en una correspondencia célebre, dice: todo lo que yo planteé. Para la división de las tierras comunales tiene pertinencia exclusivamente para Europa occidental. ¿Cómo va a ser este proceso en el resto del mundo? No lo sabemos. No lo sabemos. Y esto lo agrega en la edición francesa que se publica entre 1872 y 1875, que sería, si, si se quiere, una quinta redacción del Capital. Si tomamos la primera, como los Grundrisse, la segunda, 1861-63. La tercera, los borradores del tomo 2 y 3 del Capital, más las de historia crítica de la plusvalía, del plusvalor, más los resultados del proceso de producción capitalista, conocidos como el capítulo sexto inédito. Si la cuarta redacción es la que va en la imprenta y la quinta revisión es la segunda edición alemana, donde vuelve a escribir Marx el capítulo 1 y la teoría del valor, separando. El fragmento dedicado al fetichismo, la edición francesa sería provisoriamente, esquemáticamente, una sexta corrección del capital. ¿no? Y en el capítulo 24 explicita que el proceso que él describió en la llamada acumulación originaria está referido específicamente al proceso de Europa Occidental, no es extensible de manera mecánica a todo el conjunto del planeta. Muy bien, en 1877, por si todo esto no alcanzara, mucho antes que se pusiera de moda en las academias el discurso postcolonial, Carlos Marx le escribe al periódico ruso Anales de la Patria y dice, no extraigan de mi teoría una filosofía universal de la historia, una teoría suprahistórica, donde Occidente es el centro y se repiten todos los esquemas para el resto del planeta por favor, no extraigan porque esa no es mi mirada de la historia mundial. Está reafirmando una concepción multilineal de la historia. Bueno, en 1879 aparece el cuaderno Kowaleski. No aparece, no aparece. Lo escribe, lo redacta. Recién ahora lo, lo leemos en castellano, en el año 2018, y apareció en alemán y en inglés eh, a mediados de la década del 70, gracias a Lorenz Krader y a otro historiador alemán donde Marx habla de la comuna rural en la India, sometida al colonialismo británico, la comuna rural en Argelia, sometida al colonialismo francés, y las comunas y pueblos y civilizaciones y culturas de América, previas a la dominación española, que se inicia con la conquista sangrienta y genocida en 1492, y posterior a la conquista española, donde Marx apela a relatos de viajeros e incluso a jurisprudencia de aquella época, y también a la denuncia de Bartolomé de las Casas, un gran crítico de esa explotación indígena. Entonces el cuaderno sobre Kowaleski, Kowaleski era un antropólogo ruso 30 años menor que Marx, Maxim Maximovich Kowaleski, mucho menos conocido que Veras Azulich. Mucho menos conocido que Eugenio Durin, contra quien Engels escribió el Anti-Durin, mucho menos conocido que Proudhon, contra quien Marx escribió Miseria de la Filosofía, mucho menos conocido que Adolf Wagner, contra quien Marx escribió notas críticas, notas marginales al Tratado de Economía Política de Wagner. Gran parte de estos personajes se hicieron famosos porque Marx y Engels los criticaron, los cuestionaron, establecieron diálogos polémicos. Kowalewski es muy poco conocido en la tradición marxista pero fue Kowalski quien le trajo de Estados Unidos, por recomendación de un amigo, la obra de Henry Lewis Morgan, La Sociedad Antigua, donde el antropólogo, esto sí es conocido en la tradición socialista, republicano, no izquierdista, no revolucionario, republicano, democrático, eh, de Estados Unidos Morgan, trataba de explorar una sociedad donde primaba el matriarcado, otro vínculo entre los sexos, otra... Otra articulación entre los géneros, eh, había una ausencia de propiedad privada, de instituciones permanentes de represión en la historia, ni policía ni ejército, y donde había una propiedad colectiva de la tierra, ¿no? y las relaciones de parentesco se transmitían por vía materna, no paterna. Entonces, Kowalski le lleva el ejemplar de Morgan a Marx, se lo presta, no se lo regala, Marx lo lee y se lo devuelve. Cuando Marx se muere, Engels busca ese ejemplar y nunca lo encuentra porque se lo había llevado Kowalski. Pero también le da dos libros escritos por el propio Kowalski, donde compara, en primer lugar, los sistemas jurídicos de diversos pueblos del mundo. Temática que a Marx no le interesa. Temática que Marx critica, como señala el propio Kowalski en sus memorias. Por eso los que quieren reflotar ahora una mirada jurídica del marxismo. ¿no? y una fundamentación jurídica del capital, creo que violenta, como en su época hizo ser, la filosofía, el pensamiento íntimo de Marx. Le hacen decir a Marx cosas que realmente Marx eh, no solo no decía, sino tenía una mirada crítica. No está mal inventarse el Marx que a uno le gusta, pero me parece que como mínimo hay que aclararlo. ¿no? Entonces ese libro... Fuertemente jurídico de Kowalewski, donde pretendía comprender la historia de la humanidad a partir de un ordenamiento jurídico, Marx lo somete a crítica. Y el propio Kowalewski está a punto de no publicarlo y sacarlo de la imprenta, según sus relatos autobiográficos del año 1909. Pero el otro cuaderno de Kowalewski, donde Kowalewski habla de la propiedad colectiva de la tierra en las comunidades de la India bajo sometimiento de los mongoles, bajo sometimiento de los musulmanes, pero sobre todo del, del imperio colonial británico, mucho antes que se pusiera de moda la teoría postcolonial, Carlos Marx le interesa muchísimo y hace un análisis de los escritos de Cobales, que incluso le corrige cronología, le corrige datos bibliográficos desde datos jurídicos hasta de los libros teológicos de, de las religiones de la India, Marx tenía un conocimiento muy pormenorizado de esto, donde revisa de cabo a rabo, desde la A hasta la Siete, los escritos de 1853 sobre los futuros resultados de la dominación en la India. Utiliza una serie de categorías altamente peyorativas, despectivas, yo creo que no me equivoco si digo insultos, para referirse a los colonialistas europeos en la India. Y luego analiza la comunidad eh, rural en Argelia, bajo dominación musulmana, pero sobre todo bajo el colonialismo francés. Y también analiza la historia de los pueblos de América, donde analiza desde las primeras, eh, digamos, Ahí yo creo que hay una discusión en los traductores, ¿no? que traduce el rebaño. Yo creo que tiene que ver más con la horda eh, todavía nómade, no asentada en el territorio a través de la agricultura, previa a la agricultura, pasando por las grandes civilizaciones agrícolas, hasta llegar a los grandes imperios civilizatorios y a las grandes culturas de los mayas, de los aztecas, de los incas bajo dominación colonial española. Entonces, Marx habla de los pueblos originarios de América. Miren si será útil revisar estos textos, no tanto para ver qué dicen los profesores de la teoría postcolonial en un postdoctorado o en un doctorado, de, de New York, de London o de Stuttgart sino para ver qué opina el pueblo mapuche qué opinan los pueblos aymara, quechua qué opinan los rebeldes de zapatismo qué opinan las naciones oprimidas en el estado español a mí me interesa mucho más qué opinan los pueblos africanos en lucha contra el neocolonialismo me interesa mucho más ¿Cómo leerían a Marx estos sujetos en lucha? Que la mirada de cuatro profesores que gozan de mucho prestigio, que están altamente financiados, cosa que a mí me llama poderosamente la atención, por los imperios, por las fundaciones socialdemócratas europeas y norteamericanas, ¿no? porque están muy bien posicionados en la academia norteamericana y en las academias europeas. Entonces, un pensamiento crítico del colonialismo europeo que recibe financiamiento de las fundaciones del imperio a mí me huele no me huele digamos con un perfume muy agradable me resulta mucho más interesante saber dialogar pensar qué eh, interpretaciones podrán hacer de estos materiales desconocidos de Marx los pueblos en lucha el pueblo mapuche tanto del lado argentino como del lado chileno qué interpretación podrá hacer de este Marx que escribe sobre los pueblos originarios de América los aymaras, los Quechua. me interesa mucho más que lo que puede pensar la socialdemocracia europea o los teóricos académicos de, del discurso decolonial sinceramente ¿no? pero no solo el cuaderno que es importante, en esos años Marx analiza y esto lo reproduce Theodor Janine en el Marx tardío eh, pormenorizadamente, el programa de lucha de, la orga, de los Narodniki, de los populistas radicales, yo no sé pronunciar ruso, pero lo que se escribe es Narodnaya Volia, ¿no? la organización de lucha por, una, por la lucha armada y el socialismo que defiende la comuna rural rusa y que tenían un programa que antecede las posiciones de Lenin. Yo creo que Lenin es un gran heredero de este populismo radical, a pesar de que después entra en, en discusiones con ellos cuando estos populistas se corren de sus posiciones radicales iniciales y él escribe el célebre texto, ¿Quiénes son los amigos del pueblo como lucha contra los socialdemócratas? Rescatando la noción de formación económico-social. Pero es Lenin, yo creo, con su noción de partido, de lucha y de combate el heredero de este populismo radical, que Carlos Marx había analizado y, y tenía el programa y se escribía con ellos eh, en la década, fines de la década de, los, de 1870. Le escribe a su hija, por ejemplo, Eleanor, le dice, ¿estás siguiendo el juicio contra esta organización revolucionaria rusa? Estos muchachos hacen mucho aunque digan poco, no hacen alarde, no hacen alaraca, no, no son gente de hacerse autobombo, como se dice en el sur de América, autopropaganda, pero son muy radicales. Y Marx expresa su simpatía por la lucha insurgente, clandestina y rebelde de estos populistas radicales. Eso está en la correspondencia con sus hijas. En esos años escribe el cuaderno Kowaleski. Entonces, no son juicios temerarios o desinformados de Marx, sino son juicios basados en el estudio empírico de informes etnográficos, de informes jurídicos, de bibliografía incluso religiosa, eh, y sobre todo de los recaudadores de impuestos, que no les quedaba más remedio que ir llevando libros contables y hacer per periódicamente catastros y hacer censos y describir cómo eran las relaciones sociales en estos pueblos sometidos. A diferencia de la antropología académica, que estudia a los, al otro, a los pueblos inferiores, para dominarlos y para legitimar la expansión colonial europea, Marx se vale de estos estudios para criticar duramente al colonialismo endocéntrico, eurocéntrico y occidentalista. ¿no? Y los adjetivos que utiliza en el cuaderno Kowalski no dejan lugar a duda. Le dice a los colonialistas que son perros. Él, que era tan medido en el lenguaje, que era tan riguroso en sus categorías. perros salvajes. bestias, animales. Eh, usa una cantidad de improperios. que confirman. las descripciones que había hecho Erich Hoffmann cuando, sin conocer el cuaderno Kowaleski, había comentado Las Formen. el final del tomo uno de los Grundrisse. donde Hofmann dice: Marx va hacia el pasado. Porque tiene un profundo odio, desprecio y rechazo de la sociedad capitalista. No va hacia el pasado en busca de un idílico buen salvaje, ¿no? en una sociedad paradisíaca, no. Va en busca del estudio del pasado para conocer mejor cómo funciona este sistema perverso a nivel mundial que es el capitalismo. Y con el cuaderno Kowalski nos volvemos a encontrar este Marx profundamente anticolonial, donde discute los saberes coloniales mucho antes que se pusiera de moda, insisto, por tercera vez, los estudios postcoloniales. Él, por ejemplo, rechaza la categoría de feudalismo aplicada por Maxim Maximovich Kowalewski a los pueblos de la India, a los pueblos de Argelia y a los pueblos de Nuestra América. Dice, se equivoca Kowalewski cuando pretende comparar estas comunidades rurales con el feudalismo de Europa Occidental. No, si hubiera que comparar tal vez quizás por ahí las comunidades rurales de estos pueblos periféricos, habría que compararlos con la colonia irlandesa, nunca con la Alemania feudal. Se equivoca Kowalski, no son pueblos feudales, el predominio de las relaciones sociales no es el feudalismo. Aquí Marx sienta posición frente a un debate que en América Latina tiene como mínimo medio siglo sobre los modos de producción y las formaciones económicas sociales. ...de la época colonial... ...acá, ¿qué había en América antes de la conquista europea... ...y luego con la colonización europea?... ...había feudalismo... ...las formas de servidumbre... ...incluso de esclavitud... ...¿estaban subordinadas al capitalismo o eran formas feudales?... ...bueno, Marx... ...descentra el debate... ...y señala que la historia... ...tiene caminos multilineales... ...por lo tanto... La concepción materialista de la historia es una concepción materialista multilineal de la historia, lo que significa que la dialéctica de Marx es una dialéctica abierta. Y no por eh, explorar el vínculo Hegel-Marx, como suelen hacer estos grandes renovadores de la teoría marxista que nos proponen las nuevas lecturas que en realidad son bastante viejas, no. Hay que revisar la concepción materialista de la historia de Marx y encontrar su mirada multilineal, que ya la habíamos encontrado en los apuntes etnológicos publicados a mediados de la década del 70 por Lawrence Krader, los apuntes de Marx de finales de su vida, de 1879, 80, 81, compilados por Lawrence Krader, este antropólogo estadounidense discípulo de Witt Fogel, que se separa del anticomunismo del último Wittfogel, cooptado por las instituciones académicas norteamericanas, aunque proveniera de la escuela de Frankfurt y en su época militante comunista juvenil, este Wittfogel, que hace un tránsito del comunismo y la escuela de Frankfurt hacia el anticomunismo más macartista, tiene como alumno a Lorenz Crader, que bebe de esas fuentes, pero deja de lado afortunadamente su anticomunismo y su macartismo, y empieza a reflexionar sobre el modo de producción asiático, y explícitamente en la introducción a los apuntes etnológicos señala que Marx tiene una concepción multilineal de la historia. ¿sí? Ajena completamente al evolucionismo decimonónico, a la apología occidentalista de la modernidad europea, que habitualmente se le atribuye con mucha ignorancia. Insisto, desde Marshall Berman, el crítico cultural neoyorquino, hasta el antropólogo Marvin Harris en su historia de la teoría antropológica que tiene un capítulo entero diciendo de manera absolutamente ignorante y se sigue estudiando en las carreras de antropología que Marx tuvo un desprecio feroz por los pueblos primitivos lo llama así Marx y su desconocimiento de los pueblos primitivos Marx y su falta de interés por los pueblos primitivos y caracteriza sin ningún tipo de vergüenza ni decoro como un chapucero, como un improvisado, como un autor completamente desinformado a Marx y, y que carece de interés por los pueblos primitivos. Ni lo llaman primitivos Marx jamás, ni además carece de interés. Estos materiales demuestran que esa mirada prejuiciosa de la academia y de las carreras de antropología no tiene nada que ver con el Marx real. Ni tiene que ver con esa apología de la modernidad, desde Marshall Berman hasta Habermas. No, Marx es un crítico de esa modernidad, sin ser posmoderno, porque rescata en la dialéctica abierta de su método elementos potencialmente emancipadores en la modernidad, pero para trascenderla. Para trascenderla, no para regresar a 1789. Esto ya lo había planteado en la cuestión judía, cuando se mata de risa frente a Bruno Bauer y le dice, tu reivindicación del pueblo judío se queda en el estrecho límite de 1789. Pedís la igualdad ante la ley para el pueblo judío que está oprimido en la Prusia reaccionaria. Nuestro proyecto no es la mera emancipación política, es decir, la revolución burguesa, es decir, la igualdad ante la ley, es decir, el Estado de Derecho. No, nuestro proyecto es la emancipación humana, es decir, la revolución socialista, es decir, un, un tipo de sistema social que trasciende la revolución burguesa, que no solo trasciende el mercado, sino también sus instituciones políticas. Entonces, pretender reflotar a un Marx republicano, liberal, apologista de la modernidad, es ir atrás ya no del cuaderno Kowalski, ir atrás no solo de los Grundrisse, es ir atrás de la cuestión judía. Y al final de su vida, dos años después de estudiar el cuaderno Kowalski y realizar esta crítica demoledora del colonialismo occidental, intercambia, que esto sí es más conocido, aunque no figure en sus obras escogidas, correspondencia con Berasazulich. Y Berasazulich le dice, estimado maestro, sus amigos en Rusia nos plantean que para ir hacia una sociedad moderna Industrial, urbana, etcétera, tenemos que dividir la propiedad comunal de la tierra, porque aparentemente eso se deduciría de su capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la llamada acumulación originaria. ¿Es cierto esa, esa inferencia, esa conclusión política del Capital? ¿Es cierto? Usted plantea esto, maestro. Y Carlos Marx no le envía un Twitter no le envía un mensajito de Facebook, no le envía un mensaje rápido, impensado de WhatsApp, no, elabora tres veces largos y extensos borradores de la carta a Veras Azulich, que es posterior a su estudio del cuaderno Kowalski, que es posterior a su correspondencia con las hijas apoyando a los Narodniki que habían atentado contra el jefe de policía Trepo, por haber azotado a un preso que se negaba a sacarse el sombrero en señal de servidumbre hacia las autoridades del zar, después del cuaderno Kowalewski, después de haber escrito la crítica a la filosofía universal de la historia, que está presente en su carta al periódico Anales de la Patria de 1877, después de esa correspondencia con las hijas, se pone a analizar el, pro el problema de Veras Azulich. Por lo tanto, el problema de Veras Azulich... No es un problema sacado de la manga, no es una mosca blanca en el, la concepción materialista de la historia. Es el punto de llegada, junto con el cuaderno Kowalski, de una reflexión que comienza en la década de 50, es decir, 30 años antes, 25, 30 años, o sea, casi tres décadas antes. ¿Por qué, se, por qué Tony Negri nos presenta el imperio un Marx apologista de la globalización, modernizante, eurocéntrico en el caso europeo y norteamericano con Michael Hardy y Tony Negri. ¿Por qué Juan José Sebrelli en el Asedio a la Modernidad? Libro publicado en Argentina en 1992, nos presenta un Marx apologista, ingenuo del, del colonialismo. ¿Por qué José Pablo Feyman, filósofo mediático de la Argentina, nos presenta un Marx? pensador del imperio británico, así lo llama, en su libro Filosofía y Nación, ¿por qué Arturo Chavolia, profesor de la Universidad de Guadalajara, en su libro La imagen de América en el Marxismo nos, nos muestra un Marx absolutamente eh, despectivo con los pueblos del tercer mundo? ¿Por qué? ¿Por qué siguen insistiendo con esto? Creo que tiene que ver o con el desconocimiento o con el prejuicio político. Porque el estudio de, de Marx nos demuestra que sentó la base de un pensamiento anticolonial y, y fuertemente crítico de la expansión eh, occidentalista hacia el resto del mundo. Y a la llamada visión eh, del hombre blanco defendida por el socialista colonialista de Holanda, Van Col en el Congreso de la Segunda Internacional de 1907, donde planteó que en un futuro socialista deberíamos mantener las colonias. Y perdió en ese Congreso de 1907 por 55 a 45%. Es decir, que casi la mitad de la Segunda Internacional, es decir, la socialdemocracia, a nivel internacional, era partidario del colonialismo. Fíjense hasta qué punto había penetrado al interior del socialismo mundial esa posición endocéntrica eurocéntrica modernizante ¿no? en la segunda internacional que era la que había, estaba Plejano, estaba Kautsky no hablemos de, de otros pensadores de izquierda que luego rompen y fundan la Internacional Comunista ¿no? pero en la época de Kautsky y de Plejano los grandes teóricos, supuestos herederos de Engels se defendía una mirada colonialista todavía. No ganaron los colonialistas, pero casi, 45% a 55%. Entonces, al final de su vida, después de pasar por los Grundrisse, después de elaborar la noción de modo de producción asiático y explorarla, después de analizar la cuestión nacional irlandesa y la cuestión nacional polaca, después de analizar la guerra civil en Estados Unidos, Después de escribir y corregir la redacción francesa del Capital, después de escribirle al periódico Anales de la Patria, después de escribir, eh, de analizar y escribir todo un cuaderno de comentarios críticos a Kowalski, y después de la correspondencia con Meras Zasulich, que presupone el anotar puntualmente el programa de, de la organización La Voluntad del Pueblo, Marx viaja a Argelia. Sí, Argelia. No aparece en la biografía de Riazano. No aparece en la biografía de Merrick. No aparece en la biografía de David MacLellan No aparece en las principales biografías. Tampoco la de Francis Wynne. ¿no? Eh, cuando aparece, aparece muy col colateralmente. Viaja a Argelia. Vive tres meses en Argelia. Supuestamente por recomendaciones médicas. Ya se había muerto su compañera Jenny. Pero su sobrino Paul Lafargue, perdón, su yerno Paul Lafargue, señala, sintetiza esa correspondencia que Marx entabla con sus hijas describiendo el mundo musulmán. Marx volvió de Argelia en 1882 con la cabeza llena de árabes. Palabras textuales de Paul Lafargue para describir el entusiasmo que tenía Marx habiendo vivido y observado directamente, luego de haber estudiado previamente la historia de su comuna rural, el papel de Argelia del colonialismo francés. Este es el Marx real, no el que nos pintaron, ni las obras escogidas soviéticas, chinas, alemanas, francesas, ni la vulgata de los manuales soviéticos, ni la vulgata eurocomunista de ese marxismo pseudo refinado que termina invitándonos a participar de los sistemas capitalistas como una izquierda potable, como una izquierda bien educada y con buenos modales. No, el Marx real es un Marx revolucionario, es un Marx anticolonialista, es un Marx antiimperialista. ¿sí? Eh, la correspondencia de Argelia, él plantea, el pueblo musulmán de Argelia no respeta autoridad y Marx le parece fabuloso. Le parece fabuloso, no respetan la autoridad. Eh, y además agrega, pero además de no respetar la autoridad y de ser muy elegantes, bueno, una serie de observaciones completamente despojadas de etnocentrismo y de euro-occidentalismo, porque hasta admira sus vestimentas. Eh. No es la mirada de un turista frente a lo exótico, es la mirada de un científico social que había estudiado largamente a estos pueblos. Además de todo eso, dice, si no construyen un movimiento revolucionario, esa rebeldía frente a la autoridad se va a ir al demonio. Esto lo rescata Raya Dunayevskaya en un libro sobre Rosa Luxemburgo y la filosofía de la liberación femenina, donde plantea que los apuntes etnológicos de Marx, Raya no había conocido todavía el cuaderno Kowalski. Solamente los que publicó Lorenz Krader, Raya Dunayevskaya, el libro se llama Rosa Luxemburgo y la filosofía de la liberación femenina, hay un largo capítulo donde dice Marx acá explora la relación de los géneros, analiza críticamente la forma de familia occidental de una manera crítica, como luego lo va a hacer Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que como todo el mundo sabe se basa en Morgan, pero a partir de la cuarta redacción, Engels le incorpora los análisis de Kowalski, quien lo fue a ver a Engels después de muerto Marx, y Engels le muestra: Mira lo que nuestro maestro, nuestro amigo, en el caso de Engels, nuestro maestro en el caso de Kowalski, estaba escribiendo sobre tu cuaderno. En vida, Marx nunca le muestra a Kowalski sus críticas, pero queda el cuaderno, que hoy en día, en 2018, lo podemos leer en castellano. En síntesis. Frente al vacío posmoderno, frente a esta orfandad que se siente en la sensibilidad cultural de nuestra época, del capitalismo tardío, donde hay un desencantamiento del mundo y hay ansias, sed de totalidades, de grandes, eh, digamos, cosmovisiones que le den, le otorguen sentido a nuestra vida porque es muy mediocre. Voy a utilizar un pensador poco conocido en Europa, José Ingenieros, que escribió El hombre mediocre, un libro formidable que sirvió de base eh, para un sector importante de la juventud latinoamericana. Todos los asaltantes al cuartel Moncada se sabían prácticamente de memoria el hombre mediocre. Desde Fidel hasta to toda la generación del 26 de julio, que inicia la insurgencia en este continente junto con los hermanos de colombia eh, se sabían de memoria el hombre mediocre y en el hombre mediocre se plantea que cuando no hay ideales cuando no hay una concepción del mundo y de la vida que le otorgue sentido a nuestra cotidianidad hay un vacío muy mediocre bueno la humanidad se está rebelando contra eso y creo y creemos que si la izquierda anticapitalista y antiimperialista y anticolonial y antipatriarcal y ecológica, no logra disputar ese vacío posmoderno, ese vacío existencial de nuestra época, que ha logrado mercantilizar el conjunto de nuestra vida, ¿no? que ha logrado transformarnos en personas mediocres. Si no logramos disputar esa cotidianidad, la extrema derecha va a llenar el vacío. Acompañada de las iglesias evangélicas y de las corrientes más reaccionarias en el plano de la cultura de hoy en día, entonces ese vacío existencial que nos dejó el postmodernismo no genera libertad, no genera respeto a las diferencias, lo que genera es fascismo, lo que genera es contrainsurgencia, lo que genera es Bolsonaro, Le Pen, el discurso xenofóbico y misógino del presidente de Estados Unidos muros contra los demás pueblos, separación de las madres y sus hijos en ese muro perverso que Estados Unidos construye contra el pueblo mexicano y los pueblos de América Latina que quieren migrar, muros como los que hay en Palestina, entonces frente al vacío postmoderno, la izquierda revolucionaria anticapitalista tiene que tomar, una, tiene que tomar la batuta, vamos a usar una metáfora musical, tiene que tomar partido. Y hay que dar una, una batalla por esa hegemonía que se construye, como señalaba Raymond Williams, cotidianamente, día a día. Hay que dar una batalla por una nueva cultura. El marxismo es la mejor concepción del mundo porque permite integrar todas las demás rebeldías. Tiene la capacidad de integrar... Todos los discursos rebeldes y a todos los movimientos sociales les permite converger en una gran articulación anticapitalista, mientras que los demás discursos eh, rebeldes suelen girar en un microclima, en un gueto, en un juego de lenguaje intraducible para los demás. En cambio, el marxismo, como señaló él en Wood, entre otras compañeras, es la concepción del mundo que permite articular todos esos juegos de lenguaje, todas esas rebeldías que no son solo discursos, que son movimientos sociales. Esa es la salida que nosotros proponemos para todos los movimientos rebeldes. Recuperar a un Marx desconocido, anticapitalista, anticolonialista, al cual el cual recibe. No rechaza, recibe y le damos la bienvenida a todos los discursos postcoloniales. Bienvenidos a nuestra familia. No descubren nada. Cuando pretenden rechazar al marxismo en su conjunto como una, un relato apologista de la modernidad occidental, se equivocan gravemente. Se derivan y se desbarrancan hacia el fundamentalismo. Una mirada crítica y lúcida del discurso postcolonial. Los integra al marxismo, por eso le damos la bienvenida al discurso postcolonial, pero siempre y cuando se articule una perspectiva anticapitalista, no para legitimar guetos fundamentalistas aislados. Esa es nuestra propuesta y ojalá eh, genere diálogo, genere debate y nos permita articular nuestras múltiples rebeldías. Creo que Marx tiene mucho para decirnos en sus 200 años de nacimiento. Hay un Marx desconocido.